iglesia de Costa Rica que se encuentra viendo al contrario de todas. ¿Por qué? Todas las iglesias tienen que ver al oeste donde se oculta el sol y esta mira hacia el este. Nuestro santo patrono San José, que es la imagen que está en el altar de la iglesia, la trajeron de México en la época colonial del año 1700. Cuenta la leyenda que en Talamanca quemaban las iglesias, escupían las vestimentas de los padres y los tiraban de un lado para otro. Al bajar ellos la montaña encontraron este valle maravilloso, rodeado de colinas, montañas, frondosas vegetaciones, que ustedes bien saben acá se nombra Orosi, pero como vino el nombre fue gracias al cacique dueño de estas tierras llamado José Francisco Orocay del Reventazón, que Orocay en español es Orosi. Ese cacique le dijo a los indígenas que él se debía entregarles el terreno con la condición de que hicieran iglesia hacia el este, mirando a Talamanca, y el día que él muriera nombraran el pueblo Orosi el río Río del Reventazón, pues el nombre del pueblo del río nació por darle un tributo y homenaje al cacique dueño de estas tierras. Ya para terminar, todo lo que ustedes van a ver dentro del templo es mexicano, pintado por Juan Correa y Miguel Cabrera, quienes son dos pintores mexicanos muy famosos que vinieron a mostrar su fe religiosa. (Risa)